servidor público universitario, servidor público también público, que ha combinado lo jurídico con, interactuando desde esa parte en temas del deporte, en temas de salud, en temas hospitalarios, y una versatilidad, ahorita veremos su semblanza, pero él tiene un obstáculo en su carrera. Haberse atravesado conmigo y hacerse mi amigo, ¿no? Y entonces puedo presumir que es mi amigo Alejandro Fernández Varela, un gran universitario, vuelvo a repetir. Alejandro es egresado de nuestra querida alma mater de la Facultad de Derecho, Campus CEU, y como decía yo, en el servicio público se ha desempeñado pues, en diversas entidades, como Gobernación, donde fue secretario técnico del subsecretario de Gobierno. Déjenme decir que nuevamente ahí tuvimos la oportunidad de compartir también con un gran jefe, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, ahí interactuábamos. Asimismo, pues en la Secretaría de Salud, donde yo decía, ha interactuado con estos temas, siempre ligado a la medicina, desde sus orígenes, desde que nació, por una institución de esta universidad y de una institución médica que es don Héctor Fernández Varela, su señor padre. Bueno, en la Secretaría de Salud, pues nada menos que fungió como secretario particular del subsecretario de Coordinación Sectorial, director de Procedimientos y Convenios en la propia Secretaría, y fue director de Coordinación y Desarrollo pues, contra las Adicciones, algo tan importante como hoy la actividad que desempeña de promocionar el deporte precisamente pues en este tema también de prevención ligado a estos temas. 2004, pues ingresa a esta Universidad Nacional, ocupó el cargo de Director General de Asuntos Jurídicos, ahí interactuamos mi querido Alejandro, Director General de Atención a la Comunidad Universitaria, Director General del Deporte Universitario, que es actualmente lo que desempeña, que es una actividad bellísima, bellísima, pues es catedrático en la Facultad de Derecho, en temas como teoría, bueno, en materias como teoría del Estado, teoría del derecho, garantías constitucionales, derechos humanos y una muy bonita que es la cultura de la legalidad. Ha publicado libros coordinándolos, siendo su coordinador editorial o compilador, desde luego coautor, y en diversos manuales ha participado y capítulos en obras colectivas. Interactúa y no se aleja de su sector, de la abogacía, que está presente en toda su actividad, y forma parte de muchas asociaciones de abogados y también del deporte. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Abogados, el Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación de Abogados Litigantes de la República Mexicana, la Sociedad Iberoamericana de Derecho Médico, Asociación Mexicana del Derecho Sanitario, Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Mexicana de Hospitales, y bueno, pues nuestro querido Club Universidad Nacional AC, los Pumas, como no te voy a querer, diría el cántico para la universidad, en el cual además ha sido consejero y secretario del Consejo Técnico Deportivo de nuestro equipo, del equipo Pumas. Ha sido juez en rondas internacionales de concursos que se celebran en la Corte Penal Internacional, pues nada menos este derecho universal que no tiene fronteras y que las naciones se asocian y convienen para que conductas graves y de lesa humanidad pues no queden en la impunidad. Y bueno, hay esta instancia en el sistema de derechos humanos internacional. Ha tenido distinciones como la Cátedra Extraordinaria Jesús Reyes Heroles por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ha recibido la distinción como profesional de la vida jurídica nacional que otorga la Legión de Honor Nacional de México, donde somos legionarios también. Rubén
Pérez, que es profesor de la facultad, comisionado aquí al programa, lo es también, igual que el secretario académico que aquí nos acompaña, Ismael Eslava, es también legionario. Y bueno, pues al programa universitario nos da mucho gusto que hoy nos ayudes, colabores, pues hablándonos de la importancia que tiene la actividad que desarrollas, Alejandro, lo que significa el deporte en la formación de las y los jóvenes, lo que significa el deporte para el desarrollo personal de las personas, lo que significa pues las opciones que la UNAM brinda a sus alumnos, a sus alumnas. Mi primer clase, yo siempre les digo, díganme qué es la universidad, cómo ven la universidad. Y concluimos que la universidad no se reduce al aula o a la facultad donde participamos. Va más allá. Por ejemplo, cito que la UNAM tiene 25 museos, por lo menos, al menos en esa cuenta me quedé, que son de las y los universitarios, es decir, y de la sociedad en general. Pero tienen una ventaja quienes estamos en la universidad, pues de tener la accesibilidad más inmediata. Y pues en el deporte, ya nos hablará Alejandro, pues de la versatilidad de las opciones que tienen las y los jóvenes para, y las y los académicos para pues desarrollarse en el aspecto del deporte. Alejandro, pues con esa introducción le dejo la palabra a Rubén, que él moderará esta charla y te quedo muy reconocido nuevamente por muchas cosas, pero ahora en este en particular. Y te mando un abrazo cariñoso y solidario. Muchas gracias, maestro, por esta muy, muy completa introducción y semblanza de nuestro invitado del día de hoy. Pues, don Alejandro, reitero, es un honor para el programa Universidad de Derechos Humanos tenerte hoy en este conversatorio. Y bueno, pues, creo que sin mayor preámbulo, pues te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. De verdad, el honor es para mí. Estoy muy agradecido por esta invitación que me formulan a compartir con ustedes algunos, efectivamente, datos sobre lo que hacemos en la universidad en pro del deporte y en algunos otros aspectos. Pero antes que nada, sí tengo que hacer algunas precisiones de la muy vasta introducción que hizo mi jefe, Luis Raúl González Pérez. Es efectivamente un gran, gran amigo. Compartimos hace muchos años, éramos muy niños todos, desde Gobernación, efectivamente, pero fue mi gran jefe en esa posición que ocupé en la universidad en su momento, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Luis Raúl era el abogado general, un gran abogado general. No quiero decir que el mejor que ha habido, porque algunos otros queridos amigos se pondrían celosos, pero así lo pienso y así lo siento. Entonces, muchísimas gracias, Luis Raúl, jefe querido, Rubén, y por supuesto a mi querido Ismael. En esos mismos tiempos estábamos, éramos vecinos nada más de edificio y nos separaba un piso, pero mil proyectos conjuntos y fueron tiempos complejos, pero que tuve la oportunidad de aprender de ambos y que hicimos siempre nuestro mayor esfuerzo por la universidad y salió avante la universidad como siempre lo hace, pero es gracias de verdad en este reconocimiento a Luis Raúl y a Ismael por la cercanía, amistad, y siempre yo le digo a Luis Raúl, jefe. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Rubén, mil gracias por considerarme. Y bueno, si me permiten, no sé si se pueda, creo que sí me van a dejar compartir pantalla para irme aquí apoyando un poquito en estas presentaciones del tema que me comentaron pudiera hablar un poco el día de hoy sobre el ejercicio del derecho humano al deporte en la UNAM. Como bien lo señaló el licenciado González Pérez, es
fundamental para la universidad, en esta gran casa de estudios, la mejor de nuestra nación y de Iberoamérica, la formación integral de sus alumnos, tanto en aspectos culturales como en este caso en los aspectos deportivos que tiene su comunidad la oportunidad de formarse integralmente. Y un poco en algunos, dar algunos antecedentes de en qué lugar está situada la universidad en este contexto de los derechos fundamentales que se establecen en nuestra Carta Magna, en particular en los artículos primero, tercero y cuarto, así como el 73, específicamente en el artículo cuarto, por supuesto, en el párrafo decimotercero, hace la referencia a este derecho fundamental que se establece a que todas las personas en nuestra nación tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, que es una reforma, una incorporación reciente, digamos, ¿no? Es de las últimas incorporaciones, como lo vemos en este artículo cuarto que tuvo nuestra Constitución, de establecer este derecho fundamental, este derecho humano fundamental, de establecerlo ya como una garantía constitucional del acceso a toda la población de tener una cultura física, la práctica del deporte. En este sentido, también la ley reglamentaria, digamos, de este párrafo decimotercero del artículo cuarto constitucional, que lo es la Ley General de Cultura Física y Deporte, no es una ley federal, sino una ley general, lo cual nos da esa atribución de distribución de competencias, lo cual es muy oportuno para las intervenciones que realizan tanto las entidades federativas e inclusive las en el orden municipal, como algunas instituciones, partes de la sociedad mexicana, como lo es nuestra casa de estudios, ¿no? Existe también, por supuesto, el reglamento de la ley general y las leyes estatales de cultura física y deporte. Y entonces, en esta ley general de cultura física y deporte, al dar la oportunidad de esta aplicación concurrente para distribuir las competencias entre las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, así como con los sectores social y privado, es que la universidad tiene esta integración de una manera muy, muy específica e importante para nosotros. Esto es que en realidad la Universidad Nacional Autónoma de México forma parte del SINADE, es el Sistema Nacional del Deporte. La UNAM tiene una silla, un asiento en este Sistema Nacional del Deporte, que lo integran las 32 entidades federativas, por supuesto la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, y por alguna razón está así en la ley, pero no está actuando ahorita como entidad deportiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su momento el IMSS tenía una muy fuerte inversión en su estructura para la promoción del deporte. Pero sí, entonces, nuestra casa de estudios hermana, el Instituto Politécnico Nacional, como nuestra casa de estudios, formamos parte de este Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Y esto nos da un lugar, pues, muy importante, que nos permite inclusive en el ámbito de la educación superior en nuestro país, pues pugnar en esta silla, en estas reuniones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por
el impulso al deporte universitario de manera específica y respaldados por todas las instituciones de educación superior, sean públicas o privadas de nuestro país. Entonces, esa importancia que adquiere la UNAM tiene gran relevancia para nosotros para lograr esta representación e insistir en la importancia de la promoción del deporte ante las autoridades responsables del mismo en nuestro país. Asimismo, el SINADE que les comentaba nos integra, y el SINADE en forma ampliada ya sesiona con todas las federaciones deportivas nacionales. Esto es la Federación Mexicana de Taekwondo, la Federación Mexicana de Gimnasia, la Federación Mexicana de Natación, la de baloncesto, etcétera, ¿no? Todos los deportes que se practican en nuestro país y que están así reconocidas por la CONADE, también forma parte del SINADE ampliado, digamos, complementario, que es quienes nos reunimos al menos 3 veces al año para tratar de encauzar las políticas nacionales del deporte. Hay muchos deportes que no están representados en virtud de que no han logrado algunos de los requisitos que les comento, que para conformar una federación de un deporte específico que reconozca el Estado a través de la CONADE, se requiere que haya una asociación de ese deporte en por lo menos 6 entidades federativas, que exista una federación mundial que tenga los lineamientos básicos de esta integración y reunir ya otros requisitos un tanto más administrativos. Entonces, no todos los deportes que se puedan practicar en nuestro país tienen una federación reconocida. Y lo digo de esta manera porque nosotros mismos practicamos en la universidad deportes que no están formalmente federados todavía, pero que inclusive en otros casos hemos logrado, con nuestro impulso, hemos sido los promotores para que algunas federaciones se reconozcan. Ejemplo, recuerdo ahorita en este momento, hace poco más de un año logramos que un deporte que se llama Ultimate, que seguramente conocen, a lo mejor no por ese nombre, porque suena rimbombante, pero el Ultimate es el frisbee, el disco volador, ¿no? Con ciertas reglas se trata de un juego muy interesante que es de especial interés para la universidad por un concepto. El Ultimate en la universidad, para empezar, es un deporte económico, el frisbee no es caro, lo podemos practicar en muchos lugares, en muchos de nuestros campus tendremos las instalaciones suficientes para practicarlo, y tiene una característica que nos encantó. No existe jueceo y arbitraje de un tercero. El jueceo o arbitraje del partido que se lleve efecto es entre ambos equipos. Y de hecho, uno de los reconocimientos en cualquier torneo de Ultimate es cuál fue el equipo que mayor honorabilidad tiene, ¿no? Entonces, este componente ético que tiene esta disciplina deportiva ha sido muy, muy importante. Entonces luchamos creamos nuestra asociación, convencimos a otras entidades federativas de que crearan sus asociaciones estatales, y ahorita pues ya está la Federación Mexicana de Ultimate reconocida, en la cual formamos parte, ahí tenemos, formamos parte de la mesa directiva. Pero es estos casos en los cuales la universidad se convierte en un impulsor del deporte reconocido en nuestro país. Algunos de los establecimientos que señala el reglamento de la Ley General de Cultura Física, algunas de las atribuciones de las asociaciones deportivas nacionales, que son las federaciones,
al nosotros en la universidad ser considerada como una entidad deportiva, es decir, como si fuéramos Aguascalientes o Zacatecas, nosotros tenemos la facultad de crear nuestras propias asociaciones de esos deportes, como lo comentaba hace unos momentos en el caso del Ultimate, que inclusive sirvió para crear la federación, ¿no? Entonces tenemos esa gran posibilidad de establecimiento del deporte y del impulso de diversas disciplinas para no quedarnos precisamente en las disciplinas olímpicas que en algunos casos, que por supuesto las tenemos, pero que en algunos casos su práctica es más compleja y la intención siempre en la universidad será de movernos, ¿no? El problema que tiene nuestro país, del cual nos escapa la universidad finalmente, es que el sedentarismo tiene indicadores muy preocupantes y necesitamos mover a la comunidad. Y logramos más fácil mover a la comunidad dando un abanico de opciones más grande de deportes que pudieran ser del interés de los alumnos, y no solo de los alumnos, nos interesa mucho también, por supuesto, en la activación física de nuestro personal académico y administrativo. En la organización nacional, también la Confederación Deportiva Mexicana, que depende de su importancia un poco de las relaciones políticas que se establezcan al interior de la CONADE, por ejemplo, ahorita está con un trabajo más o menos formal, pero en otros momentos hay separación de CONADE y CODEME, lo mismo que con el Comité Olímpico Nacional, lo hemos visto en algunos procesos olímpicos que se distancian o que en algunas ocasiones trabajan bien. Pero bueno, la Confederación Deportiva Mexicana agrupa todas estas federaciones, inclusive a las que no ha reconocido la CONADE, y la Confederación Deportiva Mexicana también nos dio desde el 61 y ratificado en 95 el reconocimiento como entidad deportiva. Ellos también nos consideran, al igual que CONADE, como una entidad deportiva para todos los efectos, es decir, que también están reconocidas todas nuestras asociaciones deportivas universitarias ante la CODEME, y con ello la participación de nuestros deportistas que forman parte de nuestras asociaciones en las competencias, torneos federados y en las competencias, torneos internacionales. Esto fue un poco el marco jurídico de este trascendente derecho humano transcrito ya como fundamental en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me permitiría entrar un poco a lo que es el deporte en la UNAM. Y la verdad es que el deporte en la UNAM es muy importante. Fíjense, proporciona esta identidad de orgullo a los universitarios, pero muchas de los aspectos que nos identifican como universitarios, como con este orgullo y pertenencia, los trajo a la universidad el deporte, ¿no? El Puma, el moto del Puma lo trajo el fútbol americano a través del coach Roberto Tapatío Méndez. Él consideró que los universitarios, por su garra, por su espíritu, por su destreza, éramos los Pumas. Lo mismo, los colores de la universidad, que identifican a la universidad, el azul y oro, lo trajo el deporte, lo trajo de igual forma el fútbol americano, que nosotros nos trajimos esos colores, cabe mencionar, de quien trajo el fútbol americano a la universidad en 1927, que de la Universidad de Harvard. Nosotros trajimos los colores, no, perdón, de... ¡Ay! Jefe, si puedes, me ayudas. Ahorita se me fue la onda, pero ahorita les digo
la universidad, perdón, estaba pensando en Harvard hace rato, pero no, por supuesto que no. Pero ahorita les digo los colores, seguramente ustedes lo saben y me corregirán. La Goya también, por supuesto, con ese origen que nos denota al llamado a que fueran al Cine Goya cuando era el campus en el centro histórico de nuestra ciudad, pero que se utilizó en los juegos representativos de fútbol americano en el estadio. Lo mismo el himno deportivo lo crearon en fútbol americano y en 1979 más o menos los propios jugadores de fútbol americano y sus autores, por supuesto, le permitieron a la universidad que el himno deportivo no fuera solamente el fútbol americano, sino que fuera el himno deportivo de la universidad en este caso, y entonces en cualquier evento cantamos el himno deportivo en cualquier competencia o torneo en los que participen nuestros Pumas alumnos, y bueno, por supuesto también nuestros Pumas de la Asociación Civil del Club Universidad Nacional. Ya habíamos hablado de la importancia que adquiere para la universidad la formación integral de sus alumnos para generar profesionistas que, por supuesto, que con su conocimiento sean muy útiles a la sociedad, pero con principios y valores que el deporte es un valor por sí mismo que otorga otros valores de trabajo en conjunto, de disciplina, de honestidad, en fin, van de la mano con muchos valores. La universidad tiene unas instalaciones maravillosas, deportivas, que los invitamos, por supuesto, a conocerlas. Aquí estamos viendo algunos, nuestra querida alberca olímpica, el frontón cerrado, nuestro podio de luchas asociadas y el estadio Roberto Tapatío Méndez por abajo. Toda esta infraestructura deportiva tan solo en Ciudad Universitaria ocupa 520 mil metros cuadrados, son 52 hectáreas de instalaciones deportivas, 140 instalaciones deportivas ocupan estas instalaciones, ¿no? Nuestro maravilloso estadio olímpico, sede de Juegos Olímpicos, sede de Mundial de Fútbol, nuestra alberca olímpica universitaria también fue sede del waterpolo en los Juegos Olímpicos de 1968, pero igual ha sido sede de centroamericanos, panamericanos, y es la alberca más grande del mundo en una institución educativa. Tiene 6.5 millones de litros de agua, lo cual también adquiere una problemática muy grande en su mantenimiento, conservación y sobre todo alcance de la temperatura que la norma establece para nadar, ¿no? Para practicar el deporte. Entonces, bueno, son inversiones enormes que hace la universidad para su mantenimiento y que por eso siempre invitamos a la comunidad. Ahorita, por ejemplo, a partir del próximo lunes ya vamos a abrir para toda la comunidad nuevamente el uso de la alberca universitaria. Yo sé que Ismael siempre ha tenido ahí su credencial. Ya vamos a renovar las credenciales porque estuvo en un periodo, aprovechando la pandemia, de renovación de calderas y de muchísimas de sus instalaciones para que ahorita esté al 100%, ya está al 100%, ya están ahí los equipos representativos, pero ahora ya queremos que nos visite toda la comunidad. Este universo de los 520 mil metros cuadrados de Ciudad Universitaria con sus 140 instalaciones en todos los campi universitarios, FES, ENES, institutos, los campi foráneos, ¿no? En Mérida, en Morelia, por supuesto, en Querétaro, todos los campi de la universidad. En total tenemos 547 instalaciones deportivas. Es impresionante la infraestructura
de la universidad. No la tiene, por supuesto, ninguna otra universidad de nuestro país, ni creo que de muchísimos países, en materia del alcance que podemos brindar instalaciones para la práctica del deporte. ¿Cómo trabaja el deporte universitario en su organización? Digamos que este derecho humano fundamental de la práctica del deporte o de obtener o de conseguir una cultura física tiene distintos ámbitos de intervención. Digamos, en un aspecto basal está la activación física, ¿no? El que nos movamos, el que elevemos nuestra frecuencia cardíaca practicando caminata o brincos o cualquier otra activación física que podamos hacer de un tanto más lúdica, recreativa, que es muy importante para nosotros y es lo que nos interesa mucho llegar a la comunidad universitaria, para que nos movamos, para que tengamos esta activación física. En una escala más adelante, ya que tenemos esta activación física y que nos empieza a gustar algún deporte en específico, está el deporte formativo. En el deporte formativo ya empezamos a practicar el deporte de una manera más consuetudinaria, formal, establecida, ¿no? Ya vamos a entrenar o nos reunimos con nuestros amigos para entrenar o para estar en algún torneo de algún deporte como fútbol, baloncesto o voleibol. Ya seguimos reglas, ¿no? En el deporte lúdico recreativo no hay reglas, en el deporte formativo sí. Y ya entonces estamos más involucrados en la práctica de un deporte para pasar en su momento a la cúspide de la práctica deportiva, que es el deporte representativo, el deporte de alto rendimiento, como se le conoce. Para nosotros es el deporte representativo en la universidad. Para quienes los alumnos atletas de alto rendimiento nos representan en juegos contra otras universidades o contra otras entidades federativas o en competencias internacionales, por supuesto. En deporte representativo, entonces, tenemos alumnos que nos representan en 87 disciplinas deportivas, que es lo que tiene la universidad, lo que les comentaba. Hemos sido, en los últimos 7 años, 6 años y medio, pasamos de tener 40 y tantas disciplinas deportivas a 87. Hemos ido impulsando la práctica de nuevas disciplinas deportivas, como lo comentaba, ¿no? Por supuesto, el deporte paralímpico, nuestros paratletas, es importantísimo en aspectos de inclusión y de promoción y fomento y establecimiento de una mayor socialización de nuestros alumnos con alguna discapacidad, pero pues, lo igual aquí vemos imágenes de deportes olímpicos como gimnasia, esgrima, luchas, judo, tiro con arco, béisbol, o en nuestro deporte insignia nacional, que es charrería. Charrería es una de las disciplinas que incorporamos recientemente, bueno, hace ya como 4 años, y nos llamó muchísimo la atención y nos costó mucho también que nos reconociera la federación. De hecho, hasta este año, ya después de muchas luchas y negociaciones, logramos que la Federación Mexicana de Charrería nos reconociera como entidad deportiva, como lo somos para todas las demás federaciones. Pero lo interesante de la charrería, además de ser el deporte de nuestra cultura nacional, y que es hermoso, y nuestros charros, como los vemos en la imagen, y nuestras ay, cómo se me fue ahorita el nombre de las mujeres hoy, sí, perdón, pero mi Alzheimer, mi alemán me está ocupando hoy, pero ahorita también me acuerdo, con vestidos de los colores azul y oro, pues es maravilloso en la charrería. Pero lo que les comentaba que nos llamaba muchísimo la atención es que
la intención de charros en nuestro país, no solo en la ciudad, en nuestro país, por formar parte de la Asociación de Charrería de la UNAM, fue enorme. Y tuvimos un ingreso tan grande que nos convertimos en la asociación de charros más grande del país, tan solo por abajo de que la de Jalisco. Entonces, pues por eso todas las asociaciones de charrería de los diversos estados estaban muy celosos con que nosotros entráramos, porque ha sido enorme este impulso, por ejemplo. Otro deporte, el deporte insignia estudiantil de nuestra casa de estudios, y como lo veíamos por todo lo que nos ha otorgado, pues es el fútbol americano, que este año, como les comentaba, cumplimos 95 años y somos el equipo en nuestro país con mayor número de campeonatos nacionales, que tenemos 39, y que esperamos que este año, que son nuestros 95 años, pues lleguemos al campeonato 40. En nuestro deporte, nuestros alumnos deportistas representativos son cerca de 2,800 que representan a la UNAM. Hay alumnos que representan a sus entidades académicas como Facultad de Derecho, Química, Veterinaria, pero los que representan a la universidad en este universo de 87 disciplinas universitarias deportivas son cerca de 2,800 alumnos deportistas representativos. Luego, en esta parte formativa que les comentaba, una parte más de cultura física, realizamos los Juegos Universitarios, que son entre entidades académicas de la universidad, tanto a nivel bachillerato, incluido por supuesto la iniciación universitaria, como a nivel licenciatura y posgrado, ¿no? Y el propósito es, bueno, pues fomentar la práctica de algún deporte entre las comunidades de las diversas entidades académicas, y nos sirve también de scouting, de semillero, para detectar a los talentos que vamos absorbiendo en estos juegos, al scoutear, viéndolos, para llevárnoslos a que nos representen en el deporte representativo ya universitario. Tenemos también algo que era muy importante para nosotros crear, que se estableció con el apoyo del doctor Enrique Graue, de nuestro señor rector. Desde 2017, de manera histórica, se incluyó el programa de becas para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM. Y esto fue muy importante porque muchos alumnos universitarios, como lo fuimos muchos de nosotros seguramente, cuando estamos estudiando, pues también necesitamos recursos y trabajamos, ¿no? Pero un alumno deportista representativo no tiene esta oportunidad de trabajar y de allegarse a algunos recursos en virtud del tiempo que dedica, ¿no? Si están para la parte docente significando unas 4 o 6 horas diarias, 8 horas diarias a veces, ¿no? De tareas, trabajos, clases, y además tienen que meterle por lo menos 4 horas o 6 horas o 8 horas al entrenamiento según etapas de competencia, bueno, pues es un esfuerzo que queríamos reconocer, porque además le entregan cuerpo y alma a la universidad para representarnos y darnos orgullos y emociones en los torneos o competencias que nos representan. Entonces fue muy importante y es algo a lo que tienen acceso los alumnos deportistas representativos, sin dejar de lado el aspecto, por supuesto, docente, que es el más importante. Tienen los alumnos beneficiarios de esta beca, y en realidad los que nos representan tienen que ser alumnos regulares, con avance académico y con cierto promedio para que puedan ser beneficiarios de este programa. Es decir, lo más importante, como siempre, para la universidad seguirá siendo la formación de la carga docente de sus alumnos. En cultura física, en esta parte de acceso, de activación, de deporte lúdico recreativo, tenemos muchos programas al alcance de toda nuestra comunidad universitaria, alumnos académicos, administrativos, exalumnos, etcétera. Tenemos programas de activación física como el Puma Fit, como los gimnasios al aire libre
que hemos establecido en muchas entidades académicas, programas en línea de gimnasia estática, hacemos también muchas carreras, carreras muy padres. La próxima grande que tenemos es el famoso Pumatón, que tiene salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario, lo cual es pues, muy bello. De igual forma, carrera nocturna, los programas vacacionales que tenemos ahorita, tenemos acondicionamiento físico general, pero también acuático y rítmico. Tenemos deportecas y tenemos un programa que se llama Deporte Universitario en tu plantel, que vamos a hacer activaciones a todas las entidades académicas para sembrar esa semilla de la cultura física y que nuestra comunidad se mueva y se vaya interesando por la práctica de un deporte. También tenemos programas de extensión, porque en realidad en el deporte universitario sí ampliamos muchos de nuestros servicios a la población en general, en específico como intención de formular un semillero. Tenemos programas de extensión en diversas disciplinas, alrededor de 15, aquí están señaladas algunas, para niños entre 4 y 15 años de personas de mexicanos en general. Esto es abierto a la población en general. Y también incidimos en estos aspectos de inclusión, como les señalaba, con nuestra asociación de deporte adaptado. Tenemos programas que ya invitaremos, por supuesto, al Programa Universitario de Derechos Humanos a que nos acompañen en esta. Tenemos un programa de género y deporte. Nos encantará, estimado Alejandro. Sí, está muy interesante, ya ha pegado muy bien. Es los viernes a las 19 horas, ahí les daré guerra para ver cuándo podrían tener una intervención en cualquiera de los temas y programas, pero este es muy, nos interesa mucho esta perspectiva de género y sobre todo lo que ustedes han trabajado, que ha sido muy importante para la universidad. Si estás de acuerdo ahí, que sigan en el enlace, ¿sale? Sí, perfecto, con Rubén lo vemos. Pecho. Luego, obviamente, para la activación física de la tercera edad, tenemos programas específicos para la práctica del deporte de las personas de la tercera edad, porque es muy importante el seguir activándonos en todo momento, ¿no? La pandemia nos trajo muchísimos problemas. Ahorita estamos muy contentos todos porque nos hemos visto. Seguramente nos veremos allí en la facultad, jefe. Pero también trajo algunas cuestiones que para nosotros nos agarró ese 20 de marzo del 2020 con los dedos en la puerta, pero no nos detuvimos, como no se detuvo la universidad, y al lunes siguiente ya estábamos de una forma muy rudimentaria primero, pero después haciendo toda una plataforma en línea. Actualmente ya tenemos con 2 sets de grabación, con una calidad de transmisión muy importante, que han llegado con números muy importantes de impacto, tanto en la parte de activación física como en las complementarias de seguimiento médico o psicológico, o cursos que ya esta posibilidad de la distancia nos ha otorgado la posibilidad, por ejemplo, de que ya hemos tenido alumnos el año pasado de 22 países, ¿no?, en nuestros cursos y diplomados. Entonces, bueno, ha sido, también fue importante esta pila de la pandemia de activarnos en casa para generar nuevos contenidos, y este esfuerzo ha llegado a la suma de cerca de 40 millones de visualizaciones y por ahí de 26 millones de personas participando en vivo en estos programas en línea que damos desde el inicio de la pandemia. Acabamos de lanzar, y en cualquiera de sus teléfonos móviles lo pueden bajar, porque está tanto para Android como para iOS, para Apple, para iPhone, una aplicación de Deporte UNAM,
para que nos permita medir distancia, tiempo, quema calórica, masa corporal, pero también nos permite inscribirnos a las carreras, dar seguimiento a las carreras, o también nos refiere a toda la gama de las clases que ya tenemos. No solo las pasamos en vivo, sino obviamente ya las tenemos todo en un esfuerzo digital que también se llama Descarga Deporte UNAM, donde pueden buscar la clase de la disciplina deportiva que les interese y practicarla cuando no tenemos oportunidad de ir con un entrenador o a un gimnasio en específico. Este ya está en línea, digamos, en las cuentas de descarga de aplicaciones de Android o de iOS. Pueden ya bajar esta aplicación de Deporte UNAM. Los invitamos, por supuesto, a que la descarguen, a que la prueben, a que nos hagan comentarios, por supuesto, para irla mejorando. Y además tiene ahí recompensas de cuando vamos venciendo nuestras propias metas, pues ganamos un Puma bronce, un Puma plata, un Puma oro, ¿no? Entonces, también los invitamos. Ya estamos casi también muy interesante. Esta dependencia universitaria tiene un centro de estudios del deporte con un alcance académico interesante. Impartimos diplomados, cursos, talleres, conferencias, seminarios en la materia, con una matrícula, por ejemplo, el año pasado, que fue muy importante, en forma híbrida, presencial y virtual, de 5,236 alumnos que tuvimos el año pasado. Somos certificadores, a la par que CONADE, de entrenadores deportivos a través de este Centro de Estudios del Deporte, y también hemos trabajado ahí una maestría con la Facultad de Contaduría y Administración sobre Administración del Deporte, y estamos muy avanzados con una maestría en Psicología del Deporte con la Facultad de Psicología. Entonces, en la parte de docente del deporte, el Centro de Estudios del Deporte siempre ha sido un referente nacional para la profesionalización de nuestros entrenadores o para el conocimiento de la práctica del deporte. También creamos en 2017 de igual forma un centro de capacitación en cohesión y arbitraje deportivo, esto con el objetivo de la formación integral de nuestros alumnos de cualquier carrera, y no solo de nuestros atletas, pero de los alumnos de cualquier carrera, sí, por supuesto, nuestros atletas, que conozcan las reglas y que puedan tener la posibilidad de juecear y arbitrar, porque además de completar esta formación integral, les ha permitido a muchos de ellos de poder ser contratados para arbitrar un partido de fútbol o algo en lo que se hayan capacitado y generarse algunos recursos. Tenemos un área muy importante también, que es medicina del deporte, donde tenemos una clínica central con excelentes servicios y 4 clínicas periféricas, donde hacemos evaluaciones morfofuncionales que son tan importantes como que los equipos de la Liga MX vienen aquí a hacerse sus estudios con nosotros, con equipamiento que hemos podido instrumentar de primera, pero de igual forma damos consultas médicas, odontológicas, clínicas de control de peso y nutrición, por supuesto la rehabilitación cuando hay una lesión deportiva, el acompañamiento de la psicología del deporte, sobre todo en tiempo de pandemia, a nuestros deportistas, el impacto de no practicar de la misma forma el deporte y de no competir, el impacto psicológico en su acompañamiento fue muy importante, el que hubiéramos establecido un grupo de intervención en psicología del deporte en casi todas las disciplinas. Y por supuesto, la cobertura de los eventos deportivos para en caso de lesiones o prevención de lesiones. Y también programas en línea, como lo que hemos dicho, programas en línea para la rehabilitación pulmonar para post-COVID, de nutrición. Tenemos un programa con un gran auge que es un consultorio médico deportivo y estos programas de intervención también de psicología del deporte. Y creo que
Me extendí mucho, una gran disculpa. Jefe, si ya sabes cómo soy, me hubieras dicho 10 minutos, Rubén, me hubieras cortado ahí, pero muchísimas gracias por su atención. Espero que practiquen deporte, que nos acompañen, y estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy completa la exposición. Es impresionante conocer toda la infraestructura que tiene la UNAM en materia de deporte y todo lo que la UNAM ofrece a su comunidad, como señalabas, tanto alumnas, alumnos, personal docente, administrativo. Y bueno, me parece que este conversatorio pues es al mismo tiempo una gran invitación a que todas y todos practiquemos el deporte en alguno de los distintos niveles que tú nos señalabas. Entonces, si nos permites ahora, habrá dentro de los compañeras, compañeros que nos acompañan, tenemos algunas, la solicitud de algunas intervenciones a efecto de que puedan plantear dudas, puedan plantear alguna inquietud, algo que haya quedado, que consideren que quedó en el tintero y que pueda desarrollarse. Y bueno, tengo en primer lugar la solicitud de una compañera, una compañera que es Esther García, es incluso, decía ella ahorita en el chat que estamos teniendo, ella aparece en una de las fotos que tú pusiste con unas medallas colgadas en lucha olímpica. Entonces, tendríamos entonces el gusto de que Esther nos haga sus planteamientos. Esther, por favor, si eres tan amable. Me permiten yo brevemente despedirme, Alejandro. Muchas gracias nuevamente. Me despido y dejo a las y los jóvenes con las preguntas. Gracias. Gracias, Luis Raúl. Abrazo. Igual. Muchas gracias. Y el gusto de escuchar a Esther, que además es compañera alumna de la facultad y consejera universitaria. Qué gusto saber que anda por aquí, Esther. Excelente. Me despido. Bye. Gracias. Gracias, coordinador. Bueno, Esther, no sé, estará, nos habrá desconectado. Ya no. Bueno, mira, ya no la veo. Vamos a ver si mientras puede reconectarse o alguna cosa. Decía también que tenía un poco de problemas con sus datos. Pero entonces, si me permites, le daríamos la palabra a Rosaura Luna, que es una aspirante a maestría dentro de la Facultad de Derecho. Rosaura, por favor, si eres tan amable. Y bueno, pues muchas gracias, maestro. Y bueno, también en primer lugar, felicitarlo, maestro Alejandro, una cátedra excepcional. La verdad es que me permito felicitarlo. Pero tengo tres dudas, o sea, en toda su exposición me surgieron tres dudas que me permito apuntar. La primera es, ¿qué características debe de reunir un deporte para que forme parte de una federación? La segunda, ¿quién solicita la incorporación de un deporte a una federación? Y la tercera, ¿la aplicación del deporte UNAM es para el público en general o nada más para la comunidad universitaria? Gracias. Muchísimas gracias, Rosaura, por los comentarios. Bueno, voy de atrás para adelante, como dice otra querida amiga. La aplicación es para todos y es gratuita. Entonces, cualquier persona en el mundo puede bajar. Bueno, creo que ahorita estamos en 75 países o algo así con las disposiciones que va poniendo Android o iOS en sus plataformas, pero es para todos y gratuita. El caso es un poco más bien al revés. Hay un deporte, se practica un deporte, una disciplina deportiva, y se va organizando, se va conformando una asociación, una federación, primero pues de forma informal seguramente, después se conformará en una asociación, como en el caso que les platicaba de Ultimate. Ya está el deporte, está el juego de frisbee con sus reglas, se conformó la asociación en la universidad. Y luego, con el impulso de la conformación de las asociaciones de Ultimate en varios estados,
logramos crear la federación que reconociera la CONADE. Entonces, más bien es en la práctica de un deporte, se conforma la federación. También, en este caso, una federación puede tener varias disciplinas deportivas. Por ejemplo, nosotros tenemos 87 disciplinas, pero solo 51 asociaciones deportivas. Porque una disciplina deportiva, porque una asociación o una federación de un deporte puede tener varias disciplinas. Ejemplo, la natación. La federación, inclusive la internacional, la mexicana de natación y nuestra asociación de natación universitaria, abarca a la natación, a clavados, a polo acuático, a aguas abiertas y natación artística, lo que antes era nado sincronizado, que ahora se llama natación artística. Entonces, una federación puede tener varios deportes. Pero el hecho es la práctica de un deporte ya instrumentado con reglas, se agrupa, se asocia y va conformándose en varias entidades federativas y después ya se conforma la federación. Ok, maestro, muchas gracias. Entonces debería de entender que para que inicialmente pueda ver la cuestión de un deporte, únicamente tiene que estar relacionada con la activación física como tal y posteriormente ya ir generando la cuestión de este tipo de asociaciones para poder llegar a estar en una federación. Así es, claro, muchas de estas disciplinas pues tienen decenas y de años de practicarse, ¿no? Entonces ya el trabajo es mucho más amplio que algunos deportes que se van involucrando día con día. Por ejemplo, hace unos días recibí la propuesta de un nuevo deporte que está muy interesante, que se llama pickleball, que es una mezcla de bádminton, tenis y no sé qué más. Está muy interesante porque no necesitamos más que una red y en un espacio, una plancha de cemento que tenemos en cualquier facultad o escuela, se pone la red y tiene algunas reglas, son unas paletas tipo raqueta, con unas pelotas, eso sí, muy especiales porque su rebote es corto y eso hace que no salgan muy lejos y entonces podamos tener un espacio corto, estar activándonos físicamente con reglas muy divertidas, ¿no? La verdad es que lo jugué tantito y es muy divertido, con una gran activación física. Y ese, por ejemplo, pues no tiene ni asociación, ni federación, ni nada, pero ya se practica, hay reglas, y seguramente si se va inundando en la práctica de esto en varias entidades federativas, pues seguramente algún día tengan una federación, ¿no? Ok, le agradezco mucho sus respuestas. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, maestro. Muchas gracias, don Alejandro. Me parece que Esther ahora sí ya pudo ingresar de nueva cuenta. Entonces, Esther, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Me escucha? Muy bien, Esther. Qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Aquí, saludándole, pude ver su presentación, por ahí salí en una imagen chiquita de las personas de equipos representativos, muchas gracias. Yo la verdad solamente quiero confirmar todo lo que ha dicho aquí el maestro Alejandro, porque, o sea, yo inicié desde representando a la Facultad de Derecho, ¿no? En los juegos que hacen interfacultades, pues ya de ahí, pues, talento, disciplina, no sé qué haya sido, pero pues empecé a competir después representando a nuestra universidad, teniendo la oportunidad de ir a dos universiadas, a tres universiadas y dos Juegos Olimpiadas Nacionales. Entonces yo hace algunos años pues jamás me habría imaginado viajar, o sea, yo viajé en avión por primera vez gracias al deporte universitario, o sea, siempre lo digo muy, muy en alto, la beca de equipos representativos igual ayudó que yo pues pudiera generar pues de ahí algunos gastos para el deporte, para la escuela y el hecho de quizás no trabajar en ese momento, pero sí solventar. Gastos y es algo que siempre.
Parece ser que sus datos están un poco inestables. Pero bueno, pues muchas gracias a Esther, efectivamente alumna de la Facultad de Derecho, consejera universitaria y además representante de la Facultad de la Universidad en lucha olímpica. Además una muy buena alumna. Muchas gracias. Minerva nos hace un comentario justo en el chat respecto de la importancia de esta plática. Y bueno, si gusta Minerva, que nos lo pueda comentar directamente, si eres tan amable. Ay, ¿me escucha? Sí, sí, la escuchamos, Minerva. Ay, perfecto. Yo quiero agradecerle también por darse el tiempo de platicarnos este tema. A mí no lo conocía mucho, sin embargo me parece que sí es muy importante. Creo que hasta cierto punto está normalizado o se ve pues sin mucha historia porque es pues aparentemente un tema normal, un tema cotidiano. Sin embargo, creo que sí es importante pues resaltar justamente que se encuentra regulado en el derecho y justamente esto, ¿no? Es un derecho que todos tenemos y la UNAM lo hace respetar. También quiero pues hacer la anotación que el apoyo justamente que se le da a los estudiantes que realizan deporte a través del programa de becas de alumnos representativos, me parece que se llama, yo creo que es un gran incentivo para los alumnos porque a final de cuentas se sienten apoyados, sienten que efectivamente su esfuerzo no simplemente es de paso 5 u 8 horas, como usted comentaba, entrenando, esforzándome, dando lo mejor de mí. Y entonces, yo creo que todo suma y todo es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Minerva, por los comentarios. Sí, es el ejercicio de un derecho que tenemos que hacer valer y que la universidad se preocupa por el cumplimiento del mismo. Y por eso les comentaba la importancia de que la UNAM forme parte del Sistema Nacional del Deporte, porque ahí también insistimos en el cumplimiento del acceso de este derecho fundamental a la práctica del deporte. Creo que ya anda por ahí otra vez Rubén. Sí, ya vi que está de nueva cuenta. Bueno, entonces, pues Esther, reanudamos contigo, si eres tan amable. Perdón, maestro Rubén, maestro Alejandro, me entró una llamada y di colgar por equivocación, pero bueno, ya para ir a mi pregunta, pues agradecerle de todo corazón, maestro Alejandro, por la excelente administración que ha tenido la Dirección General del Deporte, porque yo soy un caso así de éxito que sé que se puede replicar en muchas compañeras y compañeros. A mí el deporte, pues como ya se lo he compartido, me cambió la vida, me dio otra visión, me permitió viajar. Y qué importante que pues se siga replicando ahorita pues las nuevas generaciones, desde las prepas, universidad, y que sobre todo da la oportunidad igual de viajar a nivel internacional representando a nuestra universidad. Es hermoso. Yo siempre voy a estar muy agradecida con usted, con el deporte universitario y con nuestra universidad. Y bueno, dicho lo anterior y agradeciéndole enormemente, quisiera yo preguntarle cómo hacer, ahora sí que hay todo, ¿no? Ahorita escuchaba más de 520 mil metros cuadrados de pura infraestructura, o sea, tenemos instalaciones de primer nivel, hay apoyo porque sí lo hay, pero ¿cómo lograr que más alumnado, que más estudiantes y también, por ejemplo, yo sé que todas estas instalaciones son para trabajadores, trabajadoras, o sea, creo que toda la comunidad puede acceder, si no estoy un poco en el malentendido, y cómo lograr hacer pues que más comunidad universitaria pueda acceder a los servicios, bueno, al deporte en general, ya sea recreativo, ya sea representativo, pues qué mejor, porque yo he tratado de promover, etcétera, y a veces es complicado porque es una disciplina y pues la disciplina implica a veces muchos sacrificios, pero pues yo quisiera que más comunidad se acercara a usted en ese aspecto. ¿Qué dificultades ha observado o cómo, qué acciones han llevado a cabo? Porque pues me gustaría igual replicarla, no sé, en mi municipio o en otras partes. Es todo, maestro. Muchísimas gracias, Esther, por muchas cosas, por representarnos, por darnos muchas alegrías con las medallas, y porque siempre
tu voz como representante estudiantil en el Consejo Universitario es muy importante para reiterar la, valga la redundancia, importancia del deporte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que haces. Yo no sé cómo te da tiempo de hacer todo lo que haces, Esther, pero muchas, muchas gracias. Y sí, efectivamente es muy complicado ese inicio de la práctica. Es lo que les contaba. Por eso lo basal tiene que ser muy lúdico, muy recreativo, muy amigable, como para ese primer encuentro, que no sea un encuentro obligatorio, por supuesto, porque nunca funciona, que no sea un encuentro en donde se lastimen por estar brincando de más o en alguna cuestión. Tiene que ser muy cuidadoso ese primer encuentro. Por eso hacemos esas visitas a los planteles, para ir promocionando y, oye, ven, acércate, y a lo mejor les ponemos un inflable que asemeja un juego de fútbol, que no es un juego de fútbol, pero como es muy lúdico, se empieza a interesar y luego dice, ah, bueno, pues sí, quiero ahora practicar fútbol, ¿no? Y ahí es cuando entramos con la difusión, que como dices, es lo más importante. Nosotros todo el tiempo nuestra mayor preocupación es de dar la mayor difusión que se pueda a esto que tienen en sus manos los alumnos, los académicos y los administrativos en pro de su salud, practicando un deporte. Y una gran muestra y agradecimiento es también, por ejemplo, esta charla de hoy, el que el Programa Universitario de Derechos Humanos nos dé la oportunidad de, en este importante espacio, hablar un poco de lo que hacemos. Seguramente aquí va a haber un par de personas que se va a acercar al deporte universitario después de esta charla, por lo menos, y ya ganamos. Entonces, no hay esfuerzo pequeño, cualquiera de discusión va a ser muy importante, en todos lados que vayamos promoviendo esta cultura, es nuestro mayor interés. Entonces, bueno, pues es más bien sumarnos todos y pedirles el apoyo de esta difusión y acercamiento, ¿no? Tú puedes dar charlas muy padres de lo que significa y los valores que tiene en las luchas asociadas, ¿no? Y lo que ha significado, pero otros deportes que están ahí junto a ti, como el judo, el himalama o el kendo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que podemos, o 20 algunos alumnos, en fin, podemos hacer muchas, muchas cosas, pero hay que estar diciéndole a las personas, vamos, aquí está, y a veces sí como que atrayéndolas un poquito más, porque ese arranque es complicado, ¿no? Ese primer acercamiento siempre es complicado, por eso lo hacemos de la manera más lúdica, recreativa que podemos. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias, Esther. Tenemos en la página de la transmisión algunas preguntas también, si me permites. Bueno, primero nos dice Augusto López que son charras escaramuzas, aparte, en aquella parte, ¿no? Pero bueno, agradecemos mucho a Augusto y además a todas las personas que nos siguen por las redes del Plan Universitario. Mil gracias por estar en esta sesión acompañándonos. Luego, más adelante, nos pregunta también Augusto que si la alberca olímpica puede ser usada por no estudiantes o por ex estudiantes. Y finalmente, también nos pregunta si la UNAM cuenta con una asociación de arbitraje. Son las que tenemos en este momento en nuestra página. Muchas, muchas gracias. Gracias, escaramuzas. Yo no sé cómo se me fue. Y además acabo de ver un cartel en donde estábamos promoviendo que se acerquen a nuestro club de escaramuzas para tomar clases de eso, y se me fue el nombre. Muchísimas gracias. El uso de la alberca olímpica ahorita sí está reservado a comunidad universitaria, sin incluir exalumnos, por el problema del espacio. No nos va a dar para todas las personas que quisieran estar en externos, que quisieran ir a la alberca olímpica. Hay algunos programas, como por ejemplo los programas de buceo, que somos de las mejores instituciones donde se puede hacer la práctica, aprender buceo, porque nuestras clases teóricas y las inmersiones de práctica en alberca son las mejores que existen de verdad en nuestro país.
y con el reconocimiento además académico de la universidad, ¿no? Entonces, sí hay algunos programas para el uso de la alberca para personas externas, pero en general es para los universitarios, en donde les invitamos, les digo que a partir del próximo lunes ya estarán abiertos en la red Puma el trámite de la credencial, que tiene ciertos requisitos precisamente por las condiciones sanitarias de la alberca. Y además también la pandemia nos complicó un poco, que tenemos que guardar ciertas distancias, entonces el uso va a ser complejo, ¿no? Yo les decía, en cuanto a las instalaciones universitarias, suena muchísimo, 520 mil metros cuadrados, pero fíjense, casi todos esos 520 mil metros cuadrados, menos, un poco menos, estaban desde que se inauguró Ciudad Universitaria en 54, las clases, ¿no? Porque el Estadio Olímpico cumple 70 años este año, maravilloso. El 20 de noviembre cumple 70 años el Estadio Olímpico Universitario, que fue lo primero que se inauguró de Ciudad Universitaria. En ese 1954, pues eran unas instalaciones deportivas así ni soñadas por nadie en cantidad y calidad, ¿no? Sin embargo, bueno, la matrícula de la universidad en los 50 era de alrededor de 30 mil alumnos. Pues tenemos 370 mil alumnos para este periodo, entonces ya nos complica porque son realmente lo mismo. Ya yo le decía al señor rector algún día, necesitamos un segundo piso de canchas, porque la programación y la planeación, para que todas las facultades puedan entrenar sus equipos y los representativos y los trabajadores administrativos, en fin, es una planeación muy, muy compleja, que nos encantaría tener más posibilidades, porque a veces hasta nos dicen, oye, es que ese campo no lo estás usando ahorita, podríamos haberlo estado usando. No, es que en ese momento necesito que el campo descanse por lo menos estas horas, porque si no el campo desaparece en 2 semanas en su pasto, ¿no? Entonces es muy complejo y la mayor parte de los recursos de la universidad se deben a sus alumnos en primer lugar y luego a sus académicos y administrativos. Y sí tenemos algunos programas para externos, por supuesto, ¿no? En muchas disciplinas, como lo decía, tanto para niños, que nos interesa mucho como semillero, como en algunos casos algunos másters en esgrima, en tiro con arco, y eso sí hay clases para externos. Pero en general, desafortunadamente, las instalaciones las ocupamos al 100% por los universitarios. Muchas gracias. La otra pregunta que teníamos de Augusto es si la UNAM cuenta con una asociación de arbitraje. Sí, perdón, como asociación, no, tenemos este centro de capacitación en juicio y arbitraje deportivo, pero como asociación, no. Más bien, los cursos que damos son, este centro da un curso con la Federación de Gimnasia y bueno, certificamos a jueces de gimnasia, ¿no? Y así sucesivamente, pero aún no tenemos asociación de arbitraje. Muchas gracias. Y tenemos también la solicitud de participación de Ivonne Pánico. Ella es alumna del posgrado en la Facultad de Derecho. Entonces, Ivonne, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues nuevamente felicitarlo por tan excelente plática. Y gracias, maestro, por la invitación también. Quisiera yo comentar o puntualizar sobre el deporte como un derecho humano. Yo cuando vi el anuncio, pues sí me surge esta duda, bueno, ¿y el deporte es un derecho humano? Pues creo que sin lugar a dudas, ¿no? Creo que el deporte contribuye mucho en esta parte de expandir la potencialidad de cada ser humano, ¿no? Ese ímpetu de hacer, de desarrollarse, de crecer, y lo comentaba también Esther en su experiencia. Creo que pues esta es como la importancia del trabajo que se está haciendo desde el deporte en la universidad y sobre todo, pues no perder de vista que pues sí debemos de seguir con esta difusión, porque creo que cada una de las personas que pudieran conocer estos programas y esta opción, ¿no?, de desarrollarse, pues justamente contribuye a esa promoción de derechos humanos que busca la universidad y pues este es un ejercicio, ¿no? Este del programa es un ejercicio para ello. Entonces, pues me encantó y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón, de verdad. Nos impulsan tus palabras. Sí, muchas gracias. Pues no sé si tengamos alguna otra
participación o pregunta. Sí, perdón, tengo aquí a Verónica y a Mayra. Verónica, empezamos contigo, si eres tan amable. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Igual un agradecimiento por el espacio y por toda la información, porque de verdad hay mucho que de verdad no, o sea, no sabemos, ¿no? Y hasta como propias estudiantes de la universidad y de todo lo que nos ofrece. O sea, creo que es más también eso, como nosotros ampliar este conocimiento, esta información de qué hasta qué deportes podemos practicar, ¿no? Es también muy importante, y más ahorita con el contexto de la pandemia. Yo, por ejemplo, pues sí dejé de hacer ejercicio en su totalidad y es difícil retomarlo. O sea, también creo que es importante esta motivación y nosotros volver a tener como esta disciplina justamente de, ay, voy a volver a hacer ejercicio porque, pues, no sé, no podíamos salir, ¿no? No podíamos ir a nuestros espacios concurrentes para poder practicarlo. Y desde casa, pues, es también muy cómodo decir, bueno, empiezo mañana, ¿no? No sé, no te da como esa motivación de cuando sales y lo practicas fuera. Entonces, creo que sí es muy oportuno también hablarlo y en estos momentos que empezamos a retomar y empezamos a tener esta normalidad, ¿no? De poder salir y de poder practicarlo. Entonces, sí creo que es muy, muy importante justamente tenerlo al día. Y pues más importante ahorita que, como nos mencionaba profesor, que se abren otra vez los espacios en nuestra misma ciudad universitaria. De hecho, ya descargué la aplicación de Deporte UNAM para igual ahí meterme también ya y ver que, o sea, que puedo igual practicar, y más ahorita que sí está otra vez todo reactivándose. Pues ya esa sería mi participación. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Prueben la aplicación y díganos cómo va. Y sí, es bien difícil retomar el ejercicio, pero disciplina, somos universitarios, tenemos esa garra puma, entonces tenemos que lograrlo. Y cuando no podemos ir a algún lugar de verdad, lo que nos enseñó la pandemia es que hay muchas formas de hacerlo. De veras, tengan, a través de la aplicación pueden entrar a Descarga Deporte UNAM, y hay muchas cosas que podemos hacer en casa divertidas y muy efectivas para la activación física. Muchas gracias. Entonces, tendríamos ahora comentario de Mayra, si eres tan amable, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su cátedra. La verdad es que estuvo muy interesante. Muchísimas gracias al profesor por invitarnos a escuchar su plática. Pues yo nada más quería como reiterar. El año cuando empezó la pandemia, uno de mis tíos nos hizo como practicar badminton en la calle. Entonces fue así como de, bueno, cuando empezamos a tener un poquito más de nivel, me dijo, ¿y por qué no te inscribes en la UNAM? Eres de la UNAM. Y yo así como, pues sí. Entonces me acerqué precisamente por eso. Y este año fui a Ciudad Juárez a representar a la UNAM en badminton. Y es súper bonito porque, de hecho, mi deporte principal es tenis de mesa. Yo practico tenis de mesa desde los 6 años y he tenido muchísimas medallas en olimpiadas y nacionales con ADE, pero eso de practicar otro deporte como que sí te da el amor por el deporte, porque dices, voy a practicar otro porque la UNAM me brinda las instalaciones y puedo ahora sí que hacer todo el deporte que yo quiera, ¿no? Entonces sí es como una invitación a todos los universitarios y universitarias a que ahora sí que sí vayan a hacer algún deporte, sea que les guste o sea recreativo o sea solo para mantener la salud. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra. Mayra, ¿y el en tenis de mesa representaste a la UNAM? No, es que en tenis de mesa, pues hubo unas, bueno, no sé si una situación con el entrenador o qué, pero yo cuando me acerqué, yo soy representante de tenis de mesa en la Ciudad de México. Entonces él me dijo, pues cámbiate de asociación, y yo así como, es que yo ya estoy en Ciudad de México, entonces nada más solo quería jugar como la universidad. Él me dijo, pues déjame tu contacto y ya yo te mando. Entonces nunca recibí nada, pero pues ahora sí que el entrenador Omar de badminton sí me dijo, oye, sí, mándame tus papeles si se puede, y yo así como le mandé mis papeles, mis documentos, y me inscribió. Entonces dije, ah, pues qué buena onda. O sea, se me cerró una puerta, pero se me abrió otra y dije, ay, qué padre.
Muchas gracias, qué orgullo que representes a la universidad. Qué lástima que no nos has representado, pero sí se puede, efectivamente. Sí. Para no para nacionales con ADE, no, porque representa. Sí, no, ya no, ya no, ya no tengo la edad para nacionales con ADE, pero ojalá que en alguna universidad pueda estar en tenis de mesa. Sí. Y si no, pues también en bádminton. Sí, además, digo, los nacionales con ADE, porque además luego el cambio de asociación hace el descanso de 2 años y pues la verdad sí, es exacto. Que afecta mucho a los deportistas y lo entendemos. Pero sí podrías haber participado en la universidad. En la universidad. Entonces, a ver si te acercamos con mucho gusto. Bádminton, a mí, aunque no lo crean, mi deporte era baloncesto y bádminton. Entonces amo el bádminton también. Y por eso cuando entró a la universidad, pues nos encantó. Sí. Están ahí en Seúl. Lo malo es que, Rubén, solo tenemos un espacio cerrado, digamos, donde practicamos y están ahí, fíjate, en el frontón cerrado entrenan bádminton, tenis de mesa, básquetbol, voleibol y handball, en la duela, ¿no? Porque se requieren condiciones de resguardo del aire para tenis de mesa y para bádminton sobre todo. Entonces, nos gustaría crecer más, pero también ahí es un ejemplo de que a pesar de tener mucha infraestructura, nos falta infraestructura, ¿no? Entonces, pero la universidad sigue creciendo y es dinámica día con día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, no, gracias, Mayra. Pues es una buena oportunidad también de hacer un autoanálisis acerca de lo que todavía tenemos enfrente para seguir trabajando y construyendo esos caminos en la defensa y protección de los derechos humanos. Si hubiera alguna idea, algo que nos quisiera señalar para ir dando para empezar a cerrar la sesión, Alejandro. Pues nada, de verdad, nuevamente agradecerte mucho, Rubén, esta invitación, por supuesto, a Luis Raúl y a Ismael, y me da muchísimo gusto haber compartido aquí la mesa con deportistas representativas, qué honor. Yo cada vez que los y las veo, me siento muy emocionado. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo el esfuerzo, porque sé el inmenso esfuerzo que hacen. Muchas gracias a nombre de la universidad de todo lo que hacen para representarla en el mayor nivel. Y reiterar, Rubén, la invitación está abierta, por supuesto, en primer lugar al programa, ¿no?, de Universitario de Derechos Humanos, que sus académicos, sus integrantes, los vamos a invitar a practicar ahí algún deporte y hacer extensivo esta semilla de la cultura física, que de verdad el deporte solo nos trae cosas buenas, ¿no? Nos inculca valores, nos da salud importantísima, tanto física como mental. Hacemos, y nos lo dirán nuestras compañeras, a los mejores amigos. Son nuestros compañeros de equipo o de disciplina. Entonces, la verdad es que el deporte solo es gana-gana y lo que impacta en los valores y formación profesional de nuestros alumnos es muy importante. Entonces, solo eso, que invitemos a la comunidad, que sigamos invitando a la comunidad a ejercer este fundamental derecho humano que ya afortunadamente estableció nuestra Constitución. Hace no tanto, ¿no? Fueron de las reformas del 2011, pero bueno, ya está reconocido como derecho fundamental en nuestra Constitución, y que ejerzamos este derecho, el acceso a la cultura física y el deporte, y que además pues mejoremos nuestra salud y usemos las instalaciones que nos brinda la universidad. Pues muchas gracias, te apreciamos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Vamos, hacemos el compromiso de que vamos a hacer de este programa en el Estado de Derechos Humanos una ventana que nos lleve hacia el deporte. Vamos a hacer ahí las adecuaciones para que quien guste a través de aquí pueda tener información, pueda tener los enlaces, los contactos que sean necesarios, y vamos a hacer, aceptando tu invitación, pues también nuestro propio acercamiento. Entonces, le agradezco a todas las alumnas, alumnos que nos acompañaron el día de hoy, al quien nos siguió por las redes sociales, que fue Universidad de Derechos Humanos,
pues sigue en ese trabajo de construir los caminos dentro de la universidad y para los universitarios en la defensa, protección de derechos humanos. Y como podemos ver, pues la universidad está intensamente trabajando para poder darle a su comunidad las mejores condiciones, en este caso, en materia de deporte. El reto todavía es grande, pero pues estamos trabajando en él. La universidad seguramente seguiremos teniendo grandes logros en la materia. Muchas gracias. Los invitamos a que nos acompañen el próximo segundo viernes de mes, nuestra siguiente sesión. Estén muy bien, a nombre del programa. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias. Abrazo Puma para todas y todos. Suerte el sábado. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Me dio gusto saludarlos, maestro. Igual, bye. Gracias, Rubén. Abrazo fuerte.